azucareros, a solo una semanita de San Valentín os quería traer una receta muy sencilla y en este caso van a ser unas galletas de enamorados. Además de ser bastante monas, son fáciles de hacer y están buenísimas. Podéis rellenarlas con la mermelada o la confitura que más os guste. Lo subes en alguna de color rojo, así de fresa o algo así, para que nos recuerde un poco al amor, pero hoy también voy a utilizar la de cereza que tengo el bote abierto, un poco de fresa, bueno, tengo un montón en la nevera, la verdad. Son caseras y bueno, pues por ir gastándolas. Entonces siempre intentar eso, darle un aire un poquito romántico. Además utilizaremos un cortapastas con forma de corazón, es el que tengo para los polvorones, para los mantecados de Navidad y nos viene súper bien. Y para que se asome la confitura por el agujerito voy a utilizar pues una boquilla o cualquier cosa que tenga redonda con la que podáis marcar un circulito fácilmente. Los ingredientes son muy básicos para unas galletas normales: harina, manteca y temperatura ambiente, un huevo para la masa y un huevo para pintar, azúcar y las mermeladas y una pizquita de sal. La forma de hacerlo es súper rápida, pero contar con que necesitamos una media hora más o menos para que la masa se asiente en la nevera. Así luego cuando lo horneemos no se deformarán los corazones porque la masa estará bien fría y bien firme. Vamos a empezar. Lo más complicado o laborioso es este primer paso, por eso voy a hacerlo con la ayuda de la máquina. Puedes hacerlo a mano perfectamente o con cualquier otro robot, que es mezclar la mantequilla con el azúcar y un huevo, ¿vale? El huevo que va a ir dentro de la masa. Si lo hacéis a mano, pues simplemente recordad que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que os sea más fácil también, y pues un poquitín de paciencia, pero en realidad no es que sea complicado, pero teniendo máquinas que nos ayudan, pues mejor. Cascamos el huevo aparte por si acaso y lo echamos dentro. Lo voy a poner a una velocidad de 4 más o menos hasta que veamos que tiene un aspecto de crema uniforme. Recordad que siempre que mezclamos mantequilla con huevo, pues primero pasa por una fase tipo huevos revueltos, que parece que se ha cortado, pero después ya tenemos esta crema con una consistencia mucho más homogénea. Aquí vamos a añadir la harina, que ya la tengo tamizada, con una pizquita de sal, y vamos a seguir incorporando todos los ingredientes. Igual lo voy a hacer al 3 más o menos para mezclarlo bien. Una vez que tenemos ya hecha lo que es la masa de la galleta, veis que tiene una consistencia un poquito pegajosa, la podemos coger con los dedos, pero no se nos queda pegada. Si veis que está mucho más blandita, añadirle un poquito más de harina, o si la veis muy muy dura, añadirle pues un poquito de mantequilla derretida, o intentad mejor no añadirle tanta harina la próxima vez. Lo que vamos a hacer ahora es sacar esta masa, la voy a poner en papel film y la voy a meter a la nevera durante una media hora. Ya ha pasado más o menos media hora y la masa veis que tiene una consistencia mucho más sólida y más manejable. Vamos a estirarla sobre dos papel film o papel de horno, por ejemplo, o lo que tengáis a mano, lo que más os guste. Si tenéis de silicona, pues de silicona, también lo podéis hacer, ¿vale? Lo que hacemos es dejarla lo más fina posible, porque luego tened en cuenta que vamos a poner dos capas de galleta, entonces no queremos que se nos quede una galleta muy complicada de comer. Esto, pues bueno, es un poquito más laborioso, pero como lo hacemos con cariño y con amor, pues no pasa nada. La vamos a estirar hasta que se quede pues como de un poco menos de medio centímetro, de unos 3 milímetros o así. Al principio, como está de la nevera, cuesta un poquitín más, pero en cuanto la vayamos trabajando veréis que se va estirando con más facilidad. Una vez que tengo ya la masa bien estirada, vamos a empezar a hacer los corazones aprovechando al máximo la masa. Intentar pues ir alternando así el molde, como voy a hacer yo, y así es la manera más útil de no tener que estar haciendo luego ahí 50 veces la masa. Voy a hacer un montón de corazones, tened en cuenta que la mitad van a ir abajo y la otra mitad van a ir arriba. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar pues como una parte de abajo completa, pincelaremos con huevo
batido que tengo por aquí, simplemente el borde para que luego adhiera bien la parte de arriba. Y ahora vuelvo y os enseño cómo rellenamos y eso. Como os decía, voy a pintar un poquitín los bordes con huevo batido para que nos pegue bien la parte de arriba. Voy a hacer una fila y os enseño el resto. Ya tengo marcados los corazones de la parte de arriba. Lo que he hecho ha sido estirar un poquito más la masa, que aunque me va a costar un poco más manejarla y algunos se me va a romper seguro, pero así queda menos pesada la galleta. Voy a ponerle una cucharadita de mermelada en el centro y lo que hacemos es marcar el agujero en la galleta. Con la ayuda, bueno, yo me estoy ayudando de una espátula de este estilo, pero bueno, con un cuchillo o con una espátula de que tengáis de freír huevos o algo así, lo podéis hacer también. Levantamos este corazón, intentamos que no se nos rompa y lo ponemos encima. ¿Veis? Justo para que se nos vea el agujerito. Presionamos con los dedos ligeramente los laterales para cerrar la galleta y el huevo batido nos va a ayudar a que esta unión se termine de hacer. Y nada, simplemente es repetir esta operación con el resto de las galletas y terminarlas. La vamos a hornear, yo tengo horno ya caliente a 180 grados, si tenéis aire con aire, y la vamos a tener unos 20 minutos más o menos. Recordad que las galletas no tienen que salir súper doradas. El huevo batido que le voy a poner por encima va a ayudar a darle color, pero la galleta siempre cuando la sacamos del horno parece que está un poquito cruda, pero luego cuando enfría ya se queda durita. No os paséis en la cocción. Pues nada, voy a terminar de hacer las galletas. Veis que salen un montón con solo un huevo en la receta, con lo cual no se puede hacer. Se puede hacer la mitad de la receta, pero tenías que poner medio huevo. Así que ya que estamos, hacemos muchas y las guardamos. Voy a terminar con estos corazones y volvemos. Primera tanda de galletas recién salidas del horno. Tengo otras ahora mismo horneándose, o sea que en total unas 30 más o menos. Os podéis hinchar a galletas. Eso sí, os recomiendo que las dejéis enfriar antes de moverlas para que no se nos salga la mermelada por ahí. Os quería contar que me ha pasado en algunas un poquito más feillas que se me ha salido la mermelada en el horno porque me he pasado con el relleno, quería que estuvieran así bien cargaditas y entonces el relleno pues ha desbordado. Así que ojito, tampoco os paséis mucho, que quedan bastante monas, aunque no tengan una cantidad muy excesiva de mermelada. Vamos a dejarlas enfriar por completo en la rejilla y sabéis que las podéis guardar sin problema en una lata, en un tupper bien cerrados durante una semana o dos o lo que os aguante. Seguro que a vuestra pareja le va a encantar el detalle y oye, una forma barata y sorprendente de hacer un regalo para San Valentín. ¡Hasta la próxima!